Toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido la encontrás cada mediodía en Somos Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Palabras. Las palabras lastiman. Las palabras sanan. ¿Alguien dijo algo que te haya lastimado? ¿Alguien dijo una palabra hiriente que te dolió internamente y aún te sigue doliendo? El tema es que las palabras solamente pueden herirnos si nosotros les damos permiso. Un insulto, una ofensa, una descalificación no son un cuchillo, son solo palabras. El problema es que si nosotros guardamos en la memoria emocional de nuestro corazón las palabras hirientes que nos dicen, en realidad nos volvemos una colección de dolor y de amargura. En Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si vos conservás en la memoria emocional de tu alma las cosas hirientes que te dijeron, lo más probable es que vos con tu misma boca estés hiriendo a los que están a tu alrededor. No conserves en la memoria de tu corazón las palabras ofensivas que te han dicho. Trata de sacarlas por medio del perdón y de la paz. Comenzá a hablar bien y a hablarle bien a todo el mundo y vas a comenzar a ser sanado de toda palabra hiriente que te dijeron, pero además vas a comenzar a sanar a los que te rodean con palabras de bendición que van a salir de tu boca. Te invitamos a que seas parte de Somos Noticias, que seas parte a través de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu producto, promocionando, siendo sponsor del noticiero, de cada mediodía, llevándote la información y llevándole a la audiencia todo lo que tiene que saber, también tu producto. Comunícate con nosotros a los contactos que están al pie de esta pantalla y sé parte de Somos Noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes a esto que es Somos Noticias, el encuentro que tenemos cada mediodía acá a través de la pantalla de Somos 9 de Julio y el gusto de que estén ahí del otro lado. Un día muy lindo, ¿sí? La verdad que ya con aires primaverales, ¿sí? Húmedo, por supuesto, pero miren, 18 grados la temperatura, el sol a pleno también, 67% la humedad. Un día realmente muy agradable lo que estamos transitando en este jueves y que tiene también, bueno, su contraparte, ¿no? Todo lo que venimos transitando, no solo con el COVID, sino también con, como decíamos en el día de ayer, muchas cuestiones que vienen de largo y que con el COVID, ¿sí?, han llegado a un límite. Hablamos del conflicto de la policía bonaerense, que nos referimos a eso en el día de ayer. Y durante esta mañana habló el gobernador Axel Kicillof y anunció un aumento del salario mínimo de bolsillo de la policía bonaerense. Va a ser de 44 mil pesos. Va a también aumentar la compensación para comprar el uniforme de 1.130 a 5.000. Nunca entiendo esto, ¿eh? Cómo el propio tener que comprar el uniforme. Bueno, cosas que no, hasta ahora, como dije ayer, si alguien me lo explica, si alguien que tiene que comprar un mejor chaleco para hacer el trabajo para el cual lo contratan, ¿no? También, ¿le pagan? No, la verdad que no lo entiendo. Ningún efectivo cobrará menos de 49 mil pesos y los que hagan servicios adicionales seguirá ese salario a 60 mil. También dijo, en contraparte, vamos a dar, pero vamos a pedir. Un conflicto bonaerense que ha dejado o que está dejando, porque vamos a ver realmente cuál es la reacción en cuanto a todo esto, sobre todo en el día de hoy, ¿no? Una cadena de mandos que ha quedado debilitada, sin duda, ¿eh? con todo esto también. Y bueno, varias otras cuestiones que vamos a ir transitando a lo largo de estos días, ¿sí? Y además, el conflicto que abrió el presidente con la decisión de anoche de sacarle ese punto de coparticipación a la capital, más allá de lo que había pasado antes, pero se generó un conflicto justamente con alguien que estaba en su misma sintonía durante toda esta situación. Los dos que mejor lo entendieron, hasta ahora el que mejor había entendido el juego, sin duda Horacio Rodríguez Larreta, aún a costa de críticas de su propio espacio, ¿no? Pero alguien que entendió que en este contexto, en esto que nos toca vivir, ¿sí?, ir por la senda de la moderación. Bueno, anoche, vamos a ver, ¿sí?, la reacción puntual también, ¿no?, en cuanto a lo que es la capital, ¿no?, el gobierno de Larreta en relación a esto, que ayer fue justamente donde metieron la mano en el bolsillo para sacarle a la capital y meterlo en la provincia para solucionar el tema policial. Un incendio que se apagó, pero ¿qué pasa ahora con el ejemplo que dejó, ¿no? Para otros sectores, hablamos de personal de salud también, y otros sectores que ya tienen el ejemplo de lo que hizo la policía. Patalea, hace algo, de algún lado van a manotear. Esa es también una lectura que hay que hacer de lo que deja este conflicto policial y cómo, en apariencia, lo va a solucionar el gobierno nacional. En fin, vamos a compartir varias cuestiones que tienen que ver en esta edición de Somos Noticias. Por supuesto, el 501108 ya lo conocen, el teléfono de WhatsApp para comunicarnos, ya dispuesto, abierto y listo para recibir sus comentarios. Y si no, también a través de los comentarios que pueden hacer en la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, acá lo tienen, y también en el Facebook, en el Instagram y, por supuesto, a través de Twitter. Breve fue hoy la sesión del Consejo Deliberante, ¿sí? Muy breve, creo que debe haber sido tiempo récord. También fue de forma virtual porque hay muchos que todavía están en aislamiento, muchos concejales por justamente a la espera. No tengo noticias hasta el momento si realmente había llegado, lo mismo que el del sí, podemos decir que hasta la mañana que habíamos consultado no había llegado aún el resultado del intendente Barroso. Bueno, también se espera el de la concejal Grisuti en cuanto al hisopado, al resultado del hisopado. Por eso hoy la sesión fue meramente o íntegramente virtual.
que nos cuenta los detalles el concejal Sebastián Malis, a quien tenemos en línea. Así que lo saludamos. Sebastián Malis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan. Gracias por esta entrevista. Sí, ¿tiempo récord? Sí, la verdad que la sesión fue tiempo récord y muy particular porque normalmente teníamos 4 concejales que lo hacían en forma remota. Esta vez hemos sido más de 10, o 10 creo, casualmente porque algunos estamos aislados preventivamente del domingo, los que tuvimos contacto con la concejal Grisuti en una reunión del viernes, y bueno, al igual que el intendente, que finalmente fueron hisopados el lunes, y a hoy estamos todavía esperando los resultados. Pero bueno, en mi caso, en perfecto estado de salud, es simplemente un aislamiento preventivo, que bueno, que tenemos que cumplir siendo responsables, ¿no? De manera breve, te voy a pedir, como fue la sesión también de hoy, que nos digas los puntos esenciales o los temas esenciales que hoy fueron tratados, o por lo menos aquellos que tuvieron una definición. Sí. La sesión, como decís, fue bastante corta. Diría que el sentido central, el objeto central de la misma fue, por un lado, ratificar desde el Consejo Deliberante lo que venimos haciendo desde siempre, el decreto del Intendente Municipal donde estableció la nueva fase, la famosa fase 3. Eso requiere ratificación del Consejo y, como siempre hemos dicho, lo hemos hecho y lo hemos acompañado por unanimidad. Ese fue el sentido básico de hacer la sesión aún en esta situación de aislamiento. Y después, bueno, el tratamiento de 4 proyectos. Tengan presente que la comisión esta semana no funcionó, las comisiones de consejo esta semana no funcionaron por esta situación, porque estamos todos aislados en ese sentido. Y bueno, y después tratamos los temas que teníamos en orden del día, dentro de los cuales hay uno que particularmente a mí me es muy grato, que tiene que ver con la aprobación desde el consejo de una resolución donde le pedimos al intendente que cree una oficina de estadística y censos. Sabes que este es uno de los temas básicos que fue en la campaña donde nos eligieron para formar parte del Consejo, y la verdad que creemos que es algo altamente positivo y una herramienta indispensable para 9 de julio y para cualquier comunidad, para la toma de cualquier tipo de decisión consciente, racional y profesional, ¿no? En este sentido hemos conseguido el aval, el apoyo de la unanimidad del Consejo para pedirle al intendente que lleve adelante una oficina de estadística y censo. Nuestro proyecto original era un proyecto de ordenanza mucho más amplio, donde no solamente establecíamos básicamente la necesidad de una oficina, sino algunas características que debería tener. Pero bueno, esto es básicamente función del Ejecutivo. Lo que hemos logrado es el consenso dentro del Consejo para entenderlo como una prioridad para el 9 de julio. La verdad que ahora hablando mal y pronto, le estamos pasando la pelota al intendente. Ojalá que se haga eco de esta iniciativa, porque realmente creemos que es una herramienta que nos va a dar un salto de calidad institucional muy importante y hoy por hoy indispensable para la toma de cualquier tipo de decisiones. Por otro lado, también aprobamos un proyecto de adhesión a dos proyectos de ley nacional que tienen que ver con rever el Código Penal para contemplar las figuras del vandalismo rural, en lo que entendemos que esto originalmente es un proyecto también que presentó nuestro bloque, pero que finalmente acompañamos 2 proyectos, tanto el presentado por Sergio Massa como el presentado por otro concejal de Cambiemos, en el mismo sentido, porque cabe aclarar que nosotros obviamente no es que vamos a establecer los términos del proyecto, simplemente manifestar nuestra voluntad para dejar totalmente en claro que en este tema no hay grieta, que la grieta es el juego de la política de estas cuestiones, pero que tanto 9 de julio como el resto de la provincia, lo que está mal, lo que es un delito y debe ser sancionado como tal. En este sentido, yo en la sesión dije que me hacía eco de alguna de las palabras de algún vecino que hizo algunas publicaciones donde lo tituló o utilizó la expresión de que hay silencios que dicen mucho. Creo que eso puede ser cierto, pero creo que hay mucho más dicen las palabras. Y hacer de esto un juego político es el error, es lo que queremos dejar en claro, y bueno, también por unanimidad hemos sacado la adhesión a este proyecto de ley, dejando en claro cuál es la posición de todos los 9 julienses al respecto. Creo que esos son, digamos, dos de los proyectos centrales que hemos tratado en el día de la fecha. Bien. ¿Algún comentario en relación a... hicieron una publicación en relación al conflicto de la policía bonaerense? ¿Sí? ¿Algún comentario al respecto? Sí.
Sí, la verdad que fue un comentario, una comunicación que hicimos porque entendíamos que se estaba extralimitando las formas, dejando totalmente en claro lo justo del reclamo. El reclamo salarial no está en discusión, que la policía ha sido, la policía bonaerense particularmente, se ha visto relegada y ha visto diezmados sus recursos materiales, económicos y humanos en forma muy marcada. Esto no hay discusión, el reclamo es absolutamente genuino. Lo que nos pareció que no era apropiado la forma, que de pronto a quien la sociedad le da las armas, rodeen la casa del gobernador y la del presidente, es un tanto intimidatorio, que no se condice con ningún esquema republicano o lo que todos esperamos de nuestras fuerzas. Pero eso no le quita legitimidad al reclamo, que Reclamo. gracias a Dios ha sido atendido, como siempre, la medida de lo posible. Lejos está de una solución y que esto sea la panacea, pero bueno, por lo menos ha despertado una reacción del Ejecutivo, que nosotros entendíamos que ya estaba, esta problemática, este desfinanciamiento de la fuerza no es algo nuevo, no es algo que venía de esta gestión, viene de muchos años atrás, pero bueno, en definitiva, esto va buscando el lado positivo de esto, indudablemente ha adelantado y ha precipitado una serie de medidas que hoy el presidente, ayer el presidente nos cuenta que ha tomado, que también va en línea de algo que creemos que es indispensable y que los bonaerenses, los nuevejulienses y los bonaerenses en particular no podemos estar en desacuerdo, que es el de establecer un equilibrio en el reparto de fondos, en lo que siempre ha sido altamente perjudicada la provincia de Buenos Aires. Más allá de las discusiones, si las formas son las mejores o no, o si fueron precipitadas por esta circunstancia, creo que nadie puede poner en tela de juicio que la provincia estaba en una situación de desventaja absoluta con el resto del país en el reparto de la coparticipación, que también hay que aclararlo que no es la coparticipación de los puntos de distribución de las provincias, porque para modificar esa coparticipación se requiere la unanimidad de todos los estados provinciales. Esto tiene que ver con la parte de la coparticipación que dispone libremente el Ejecutivo Nacional. Son estos fondos que el presidente anterior, Mauricio Macri, decidió otorgarlo para el traspaso de la provincia bonaerense. Ahora el presidente ve esta situación, entiende la crisis de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y está reorientando estos fondos que son de disposición del Ejecutivo Nacional hacia la provincia. Obviamente que a algún legislador capitalino o a un porteño podrá no gustarle, pero desde la provincia de Buenos Aires realmente me parece que es lo mínimo que todos estamos reclamando y que ha sido una bandera siempre, por lo menos de los últimos años, de lo necesario para la provincia. Me parece que esta sí es una posición que no admite discusión ideológica. Me parece que no importa si somos de Cambiemos, del Frente de Todos o de quién para defender los intereses de los bonaerenses. Y este es el sentido, en alguna medida, de esta medida. Antes de cerrar la nota, nos acaba de llegar el informe y damos la noticia, la compartimos con vos, si no la tenés, Sebastián, el No. hisopado del intendente Barroso es negativo. Bueno, Así que eso buenísimo, me alegro, acaba de sinceramente. llegar. Así que Bueno, reiteramos, el intendente probablemente. Barroso es negativo de COVID. Qué bueno, la verdad que qué bueno, para que se pueda recuperar a sus funciones y seguir adelante en esta tarea que es muy difícil y que necesita realmente de todos. Creo que al principio de la semana hablábamos antes de una nota que íbamos a hacer, de que estábamos discutiendo sobre cuestiones de la política, oportunismos o no, y a todos nos pareció que no era el momento, que la sociedad está viviendo un momento muy difícil y que necesita vernos a todos tirando para el mismo lado. Esto es lo que seguimos haciendo, eso hicimos en la sesión de hoy y vamos a seguir acompañando al intendente en todas las duras y difíciles medidas que sabemos que tiene que tomar. Un abrazo, Malis, gracias, ¿eh? Gracias, Juan. Un abrazo. Bien, la palabra de Sebastián Malis, como siempre hacemos, ¿sí? Después de cada sesión, la palabra de alguno de los protagonistas. Vamos a tener también, no sé si hoy, pero seguramente mañana vamos a tener también palabra de algún miembro del bloque oficialista, como solemos hacer acá. Todas las voces de todos los temas, de un lado o de otro,
¿sí? Y después ustedes, por supuesto, también hacen su propio análisis. Y reiteramos la información, el resultado es negativo de COVID para el intendente Mariano Barroso. Así que tanto él como los funcionarios que estaban aislados preventivamente, bueno, respiran aliviados. Vamos ahora a hacerte esta sugerencia, ¿sí? Que te la hago a diario. Tiene que ver con mercado ya, la posibilidad de ir al supermercado sin moverte de tu casa. Ya sabes, entras, lo recorres, llenas el chango digital, elegís la forma de pago y el día y el horario que lo vas a recibir en tu domicilio. Un viaje de ida. Es la experiencia de ir al supermercado sin moverte de tu casa con mercadoyaonline.com. ¡Yerba! Vos lo necesitás ya, lo tenés ya. Así de fácil. MercadoYaOnline.com. Podés realizar tu pedido por WhatsApp o por teléfono. Lo pedís y lo llevamos a tu casa. Mercado Ya. Un supermercado a un clic de tus manos. Ampliamos el tema del negativo de Barroso y le agradezco a Carlos Seiser, a cargo de la prensa municipal, que nos informa que el lunes va a estar reincorporándose a sus funciones el intendente Mariano Barroso. Vamos ahora a compartir un informe que realizó nuestra compañera Adriana Cantú en relación a la refinanciación de tarjetas de crédito. Nueva refinanciación para tarjetas de crédito. La Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de julio informó que conforme dispuesto por la comunicación A7095 del Banco Central de la República Argentina, si por efecto de la pandemia no podés abonar el saldo total de tu tarjeta de crédito que vence entre el 1 y el 30 de septiembre de 2020, podrás financiar los saldos impagos en 12 meses, con 3 meses de gracia y en 9 cuotas fijas, con una tasa nominal anual del 40% más IVA. Si preferís no tomar esta financiación, deberás pagar el saldo total de tu tarjeta. Aquellos resúmenes en los que no se cancele el pago total ingresarán automáticamente a la refinanciación, aunque el cliente no lo haya pedido. Esto aplica también a quienes hagan el pago mínimo u otro pago parcial. Tené en cuenta que este importe financiado disminuye el límite disponible de compra de tu tarjeta. Podés cancelar el saldo total o parcialmente en cualquier momento y sin costo, excepto el interés compensatorio devengado hasta el momento del pago total. Te sugerimos revisar el estado de tu cuenta y en el caso de que no encuentres aplicada la refinanciación en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la comunicación A7095, efectúes el reclamo correspondiente. Esta es una información de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de 9 de julio, correo electrónico omic@9.gov.ar. Apretaditos, estamos en esta edición del Somos Noticias, pero tenemos mucho para compartir, así que todavía nos queda un buen rato, acompáñennos. Vamos a compartir ahora el informe del Comité de Crisis en Salud, ¿sí? El informe, el parte matutino, para ver cómo está la situación. Los casos actuales, 119, ¿sí? Son los casos actuales, 14 de ellos están internados, ambulatorios 105, recuperados 79, un número que aumenta, por suerte, nos alegramos, por supuesto, los fallecidos 11, 209 el total de casos históricos desde que comenzó la pandemia, ya por marzo
y hasta el día de hoy acá en 9 de julio. Los casos sospechosos siguen siendo muchos todavía, 108 que aguardan justamente, por ahí podemos restar alguno, uno por lo menos que es el del intendente Barroso. Los aislados también, 788, ha bajado un poquito el número en relación a ayer, y los casos descartados, 401. Esta es la situación del COVID actualmente. Los números del COVID el 9 de julio a esta altura del mediodía de este 10 de septiembre. Vamos a la primera pausa, que es cortita, ¿eh? Después de ella tenemos mucho más para compartir con ustedes. Aprovechen para comunicarse con Saborearte, preguntarle qué cosas ricas tienen. Te van a hablar de las opciones en pastas, milanesas, hamburguesas, asado, ensalada, empanadas, un montón de cosas ricas. Los tenés todos en Saborearte, llamás, te los llevan a tu domicilio. Y recordá que si sos personal del sistema de salud, bombero o policía, tenés 10% en lo que le pidas a Saborearte. Pausa, rápido, y ya volvemos. Alberto A. García. Alarmas, cámaras y monitoreo de alarmas X28. Equipo bonificado, distribuidor y agente oficial X28 y Hikvision. Avenida Mitre 1785, teléfono 52-1020. Y sentite tranquilo. X28, activada. Autosport, 0 kilómetros y usados seleccionados de todas las marcas. Vení a conocer tu próximo auto al mayor multimarcas de la zona. 0 kilómetros en Avenida Mitre 957, 9 de julio y Avenida Rivadavia 1401, Bragado. Y usados en Avenida San Martín 1465, 9 de julio y Avenida Elizondo 3360, Bragado. Te esperamos en nuestras 4 sucursales Autosport. Clínica Veterinaria Mundo Animal invita a conocer su nuevo local en Irigoyen 1539. Diseñado para un mayor confort y atención para sus mascotas, con 2 consultorios, amplio quirófano, sectores exclusivos de internación y peluquería, pet shop con mayor amplitud, atención profesional y alimentos balanceados de máxima calidad. Mundo Animal, Irigoyen 1539, teléfono 52-1010, urgencias 2317-1550-1059, 9 de julio. Vendemos su producción directo al puerto, sin intermediarios, maximizando las ganancias del productor y acelerando los tiempos. Bulldain, logística y gestión agropecuaria. Ruta 5, kilómetro 2, 64 y medio. Teléfono 2317-614846. Lave Wrap, lavado y secado de ropa. Frazadas, acolchados, almohadas, fundas, cortinas, servicio a domicilio, horario corrido de 8 a 16 horas. Levalle 1210, teléfono 52 13 26, WhatsApp 2317 45 27 17. Lave Wrap. HG Frenos, de Héctor García. Reparación de frenos en general. Automóviles, pick-up, Gardel 1865. Teléfono 523649. Verifica con tiempo el estado de tu vehículo. No esperes al verano. Evita colas y demoras. El 9 de julio, Avenida Mitre 3806. Vos lo necesitás ya, lo tenés ya. Así de fácil. MercadoYaOnline.com. Podés realizar tu pedido por WhatsApp o por teléfono. Lo pedís y lo llevamos a tu casa. Gracias. Mercado Ya. Un supermercado a un clic de tus manos.
Continuamos con esta edición de Somos Noticias. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Un gusto, sí, saber que así están tantos de ustedes ahí compartiendo cada mediodía. Nos dejan a nosotros que los acompañemos, sí, mientras almuerzan, mientras están ahí disfrutando del mediodía en sus casas, aquellos que tienen que hacerlo, sí, los que están trabajando o donde quiera que estén, sea a través de la pantalla de Somos 9 de Julio, sino también a través de nuestras plataformas digitales como nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto también Twitter. Gracias por estar ahí del otro lado. En un ratito vamos a estar compartiendo y recorriendo algunos de los mensajes que nos envían. El mensaje que te envío ahora es que no podés transitar esta vida, ¿sí?, sin vivir la experiencia de Boschetto. Venir al gran showroom que tenemos enfrente del canal, fácil, te lo digo así, como una referencia geográfica, La Rioja 1557, un gran showroom donde tienen en exhibición un montón de muebles para tu living o dormitorio, las más diversas variedades en tapizados, en tamaños, lo que necesites, lo que se acomode mejor a tu espacio y a tu gusto y, por supuesto, a tu bolsillo también. Así que probá la experiencia de pasar por Boschetto y viví lo que es realmente una excelente relación precio-calidad en cuanto a muebles para tu living o dormitorio. Vamos a compartir un informe que preparó nuestra compañera también, Adriana Cantú, en relación a un protocolo para acompañantes de pacientes con COVID. Se aprobó el protocolo bonaerense para acompañantes de pacientes con COVID-19. Los acompañantes pueden ser mayores de edad, que no presenten síntomas ni condiciones de riesgo asociadas a la COVID-19. El gobierno bonaerense aprobó un protocolo para el ingreso a los centros de salud de acompañantes de personas internadas con coronavirus o sospecha de tener la enfermedad, que busca evitar la soledad y angustia que podría producir en las personas afectadas el distanciamiento físico de sus seres queridos en condiciones críticas y con frecuencia dolorosas. El protocolo, que fue publicado en el Boletín Oficial, promueve prácticas de cuidado integrales. La institución médica deberá garantizar la disponibilidad de insumos de protección personal, información sobre el protocolo en todos los sectores y servicios que están involucrados y espacios adecuados para el cumplimiento de las medidas preventivas. El protocolo establece que deberá haber un equipo que acompañe el ingreso, coordine con los actores involucrados, realice el seguimiento del circuito y monitoree el cumplimiento de las pautas de cuidado, y se recomienda la conformación multidisciplinaria de ese equipo y la participación de los servicios de salud mental, clínica médica, enfermería y cuidados paliativos. Los acompañantes pueden ser mayores de edad, que no presenten síntomas ni condiciones de riesgo asociadas a la COVID-19 y quienes hayan sido capacitados en la correcta utilización de los equipos de protección personal EPP. A la institución podrá entrar solo un acompañante, quien deberá maximizar medidas de higiene personal e higiene respiratoria. No podrá compartir utensilios, ni alimentos ni bebidas con el paciente, y deberá utilizar barbijo quirúrgico, protección ocular, camisolín y guantes mientras dure su estadía. Además, deberá respetar el distanciamiento físico, no podrá transitar por otros espacios del establecimiento y una vez que ingrese a la habitación deberá permanecer allí sin transitar los pasillos u otros lugares del hospital. El protocolo remarca que acompañante y paciente deberán comer en distintos momentos. Mientras uno come o bebe, la otra persona debe permanecer con barbijo y mantener una distancia mínima de 2 metros. En caso de pasar la noche en la habitación, deberá dormir al menos 2 metros de distancia de la persona internada. Por otro lado, una vez que abandone el hospital, debe comprometerse a hacer el aislamiento en su domicilio bajo las condiciones previstas para toda persona considerada
contacto estrecho de caso confirmado. Con respecto al equipo médico, deberá capacitar al acompañante sobre el uso adecuado del equipo de protección personal y otorgar uno completo para que se cambie. Cuando la persona se retira del lugar, deberá pedir asistencia al personal de turno. Saldrá de la habitación tomando la bolsa con sus pertenencias y será asistido para quitarse el equipo de protección personal y el descarte del equipo reutilizable en un espacio destinado a ese fin, mientras el resto se colocará en bolsas de residuos patológicos. Asimismo, deberá regresar a su domicilio en medios propios, evitando el uso de transporte público y permanecer en aislamiento domiciliario en los tiempos previstos para toda persona considerada contacto estrecho. Nos vamos a Quiroga, a la localidad, ¿sí?, que ha tenido una semana intensa, o viene transitando una semana intensa con el primer caso positivo allí y además con un número de aislados elevados, en cerca de 80, nos contaba el otro día el director del hospital de Quiroga, el doctor Mario Balinotti. Pero para ver cómo está la situación, cómo está el movimiento del pueblo, lo tenemos en comunicación a un amigo, ¿sí? Hablamos de Néstor Zabaleta. Sí, que es gerente de la cooperativa eléctrica de Quiroga. Néstor, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien. Más o menos parecido como Quiroga, ¿eh? Tampoco para tirar manteca al techo. Pero, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo ha impactado el primer positivo ahí? Mirá, la verdad que, bueno, es un golpe, ¿no es cierto?, que se siente porque había toda una sensación de que no pasaba nada hasta que llegó el primer caso y ahora sí nos pone, digamos, de cara a la pelea contra el virus y ahí es donde tenemos que actuar con las medidas de prevención que tanto nos han venido recalcando, ¿no?, desde los distintos lugares de salud. Así que, como golpe, por supuesto que es un golpe importante, pero bueno, el tema es actuar, no quedarnos en pausa, sino que tomar las medidas necesarias para que esto no se propague demasiado. ¿Y cómo es el movimiento del pueblo después de esto? Mirá, el pueblo en principio se sintió en las calles, hay menos tránsito, por supuesto, hay una buena cantidad de gente aislada que está haciendo su aislamiento en el domicilio, como corresponde, y bueno, todos tratamos de circular un poco menos como para prevenir, así que creo que se sintió de esa manera, con responsabilidad. Todos sabíamos que en el primer caso teníamos que tomar las medidas necesarias y bueno, creo que se están tomando, se está trabajando creo que muy bien desde la parte de salud, desde lo que es el hospital, todo el personal de salud está trabajando un montón. Se han creado un grupo de voluntarios que la verdad que es una gran idea y que ayuda muchísimo porque, bueno, tratando de cuidar a los que a los mayores, que más lo necesitan, ¿no?, que es la población mayor. Entonces, claro, hay un grupo de voluntarios, de gente voluntaria que se puso a disposición de la gente mayor, puede llamar a los números que están publicados en las redes sociales y te hacen los mandados, te pagan las cuentas o necesites lo que necesites, ellos están para eso. Así que creo que es una gran medida y bueno, todos los que tenemos una responsabilidad tratando de llevarla adelante. ¿Y ustedes de la cooperativa eléctrica han tomado alguna medida especial a raíz de este hecho? ¿O sigue todo el servicio de manera normal? No, el servicio siempre estuvo normal.
Lo que sí, tomamos las medidas del caso en cuanto a volver a ciertos sistemas que empezamos cuando todo comenzó allá en marzo, de restringir algunas cosas para tratar de cuidar al empleado y tratar de cuidar sobre todo a nuestros asociados, ¿no? Como por ejemplo, en el servicio de telefonía e internet, tratar de no entrar a los domicilios, lo que es el servicio eléctrico, el servicio de agua potable y cloacas, tratar de bueno, en principio estamos con guardias, que los empleados están cada cual por su lado, digamos que en su casa, y si es necesario salir, sale. Extremamos medidas como para prevenir. Acá sabemos que si en la cooperativa tenemos un caso, hay que cerrar la cooperativa, y eso sería tremendo para los servicios públicos del pueblo. Entonces tratamos de cuidarnos de esa forma. Muy bien, Néstor, te agradecemos el contacto con Somos Noticias. Queríamos tener la visión de, más allá de tu cargo en la cooperativa eléctrica, también de un vecino, ¿no? De cómo se está viviendo esta semana ahí en Quiroga a raíz de este positivo y sobre todo, ¿no? De la gran cantidad de aislados. Como complemento, como dato que seguramente vos lo tenés, ayer nos comentaba de forma privada el doctor Mario Balinotti que ayer habían salido entre 4 y 5 hisopados para hacer justamente el test, ¿no? A ver si son positivos o negativos. Así que eso también me imagino que son cuestiones que van apareciendo con esta gran cantidad de aislados también y que mantienen en vilo también, en este caso, a la localidad de Quiroga. Claro, claro. Estamos todos al tanto de esto porque en definitiva somos todos familiares, vecinos, amigos, todos estamos al tanto. En estas poblaciones pequeñas se nota muchísimo. Pero bueno, tenemos que estar todos para dar una mano y sobre todo la gran mano la damos cuidándonos a nosotros y a los demás, tratando de no circular, de quedarnos en casa, de esperar un poco a ver qué pasa. Y bueno, de esa manera ayudamos para que el virus no se propague. Así que es eso, pedirle a los vecinos que sigamos cuidándonos, que ahora es cuando más que nunca tenemos que estar unidos. Estas cosas no nos tienen que dividir, sino que nos tienen que unir. Y bueno, colaborar con el vecino, ponernos en la piel del vecino, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Es un virus y de límites y de ningún tipo de restricción. Así que nos puede pasar a cualquiera y tenemos que estar todos preparados para eso. Así es, Néstor, te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y saludos ahí a toda la gente de 9 de julio. Néstor Zabaleta, con un pequeño delay, sí, pero pudimos contactar con la localidad de Quiroga. El saludo para todos ellos también, sí, que están transcurriendo el COVID, ¿sí? Y una localidad en vilo, por lo que decimos, la gran cantidad de aislados preventivamente también, que bueno, se sigue de cerca todo bajo la tutela, sí, del doctor Mario Balinotti, el director del hospital de esa localidad. Si tenés que andar, si sos trabajador esencial o para cuando se pueda, es fundamental que tu vehículo tenga el sistema de frenos como corresponde, ¿no? Que vos aprietes el pedal y el auto frene. Para eso no viene mal una revisión, un chequeo, y para eso tenés HG Frenos, ¿sí? En Gardel 1865, ahí podés pedir turnos en los teléfonos que ahora tenés en pantalla, y ahí te revisan todo el sistema de frenos para que funcione a la perfección y vos transites las calles, las rutas de manera tranquila. 52 36 49 o 52 13 26 HG Frenos. Vamos a ver cómo está el mercado de cereales en el puerto de Rosario. Información que llega como cada mediodía, gentileza de Cereales 9 de Julio, que podés chequear la gran cantidad de insumos para el agro que tienen en su página, en www.cereales9dejulio.com.ar.
Vamos a ver, hoy en el puerto de Rosario, en la pizarra, los valores que se marcan son los siguientes. La tonelada de trigo cotiza 14.750 pesos, la de maíz 11.410, la de soja 19.550 pesos. Así que el resto de los cereales sin cotización, información que llega a gentileza de Cereales 9 de julio. Vamos a compartir un testimonio que, de estos que vienen bien también, más allá de la información, de los negativos, los positivos. Bueno, también empezamos a hablar de los recuperados, por suerte también, que es un número que felizmente va en aumento también, a su ritmo, pero va en aumento. Estela Corbalán es una trabajadora de la salud, vinculada al servicio de hemoterapia, y transcurrió la enfermedad, el COVID. ¿Qué le quedó? Bueno, lo cuenta en esta nota. Hola, buen día, Adriana. ¿Cómo estás? Bueno, hoy estoy feliz de estar recuperada. Me dieron el alta ya el lunes, sí. Así que estoy muy contenta. La verdad que no me tocó transitarla como una simple gripe, como muchos dicen que es así. Pero bueno, ya pasó a ser una anécdota. Sí. ¿La pasaste mal entonces por momentos? La pasé mal, bueno, tuve todos los síntomas menos fiebre, pero bueno, yo creo que lo emocional también influye mucho, la pasé mal, pero bueno, los síntomas fueron, comencé con mucho dolor de garganta, sí. Al otro día me hisopé y bueno, después empecé que perdí el olfato y el gusto. Sí. Después, a los 3 días comencé con mucho dolor de cabeza, bueno, náuseas, vómitos, y fueron 7 días con todos los síntomas, y bueno, ya gracias a Dios, después empecé a sentirme bien, y sí. Bueno, así que así fue como lo viví. Estela, ¿estuviste en tu domicilio o estuviste internada? No, estuve en mi domicilio, gracias a Dios, tenía el seguimiento de la doctora todos los días, a veces 2 veces por día, para ella quería saber cómo seguía yo con los síntomas. ¿Sos la única del grupo de hemoterapia que estás con COVID o hay otras chicas que también se están recuperando? Bueno, digamos que una doctora que trabaja, sí, conmigo, y una alumna que está estudiando hemoterapia, sí, también, que ya estamos las 3 recuperadas. Bien. Estela, ¿y cuál sería el sentir de estar esos 14 días sabiendo que sos parte de los infectados de la pandemia? Digo, ¿es como estar enfermo de cualquier otra cosa o se siente algo especial? Yo la verdad que no lo viví así, digamos. Estuve muy mal porque no te dan ganas, no tenés ganas de hacer nada, continuamente con síntomas, como te decía, sí. El dolor de cabeza hacía que, bueno, que estaba acostada, estaba en la cama y también me sentía mal. Sí. Para mí, yo la pasé mal en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, por supuesto, cuando ya empezaron a desaparecerme algunos síntomas, me empecé a sentir mejor y bueno, ya empecé a estar más optimista y bueno, por supuesto, quería que rápido me den el alta para poder ayudar a otra gente, ¿no es cierto? Y, claro, y a salir a trabajar, a volver con mis actividades. Bien, ¿cuántos días hace que te dieron el alta? El lunes me dieron el alta. Bien. El lunes, ¿y tuviste oportunidad de estar en contacto con tus compañeros? Sé que también pasaste tu cumpleaños así con coronavirus. No, en realidad no fue mi cumpleaños, sino fue, vinieron todos mis compañeros de trabajo, que te quiero, sentí una gran emoción al ver el reconocimiento y el apoyo de mis compañeros. Sí. Fue tan reconfortante ese gesto, tan hermoso, que bueno, me dio mucha fuerza. No, lo que pasa es que claro, por ahí, por los globos que me colgaron en la puerta de mi casa, y, sí, por eso, pero no fue mi cumpleaños.
La verdad que mi compañero, nunca me imaginé, me llama la doctora Barone tipo 10 de la mañana del domingo, sí, y me asomara a la ventana. Bueno, yo lo primero que hice, miré mi rostro en el espejo, sí, porque después de tantos días encerrada, bueno, y en la cama, bueno, no era el más lindo, pero bueno, me levanté, me apoyé en la ventana y bueno, cuando vi los bocinazos, bueno, todos los compañeros de trabajo, los choferes de la ambulancia, bueno, sí, las doctoras, fue la verdad que una tan emocionante que no puedo explicar, fue hermoso, un gesto hermosísimo que, como te decía, bueno, me alegró el día, me alegró la vida. ¿Y ya estás trabajando en el servicio? Sí. Mira, hoy comencé a tomar, tomamos muestras de aquellos pacientes recuperados de COVID que quieren donar plasma. Ah, mira. Así que hoy, junto con la doctora Chioconi, en el consultorio, tomamos las muestras ahora a tres pacientes, digamos. Y bueno, también quiero aprovechar para decirle a aquella persona que ya se recuperó y tiene deseos de donar plasma, que se comuniquen conmigo. Yo después te voy a pasar el teléfono, te lo digo ahora si querés. Sí, decilo. Para que se contacten, que, bueno, mi celular es 2345-65-6192. O me escriben por mensaje, o me llaman por teléfono, y yo les voy a dar un turnito para tomarle una muestra. Se toman tres muestras, una es para hacer toda la serología de la sangre, y sí, la otra para el título de anticuerpos que tienen, ¿sí? Claro. Para saber si están aptos para poder donar plasma. Y bueno, así le tomamos las muestras acá, y eso se manda a La Plata, y después, si están aptos para donar, se citarán. Bien, Estela, ¿qué pasa con las próximas colectas de sangre? ¿Están suspendidas por ahora? Habíamos con el grupo de hemoterapia, sacamos un comunicado donde anunciábamos la suspensión indeterminada de las colectas de sangre. Fue una semana difícil y preocupante debido al aumento de los casos. Claro. La colecta que íbamos a realizar hoy fue, sí, en Bomberos, fue reprogramada para el 30 de septiembre. Bien. Para esa fecha creemos que ya va a haber muchas personas recuperadas y esperemos que empiecen a disminuir los casos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien. Así que, bueno, como siempre recordamos que la sangre es muy necesaria y en estos momentos aún más. Por eso vamos a realizar, te vuelvo a repetir, la colecta que que suspendimos para hoy, la de hoy, la vamos a hacer el 30 de septiembre en el cuartel de bomberos. Y bueno, vamos a reforzar las medidas de seguridad para que los donantes se sientan cómodos y cuidados. Yo, dentro de unos días, ya vamos a difundir la colecta de sangre, donde va a estar mi teléfono. Entonces, aquellos donantes, los que quieran ir a donar sangre, que me llamen por teléfono y yo les voy a dar el turnito. Va Bien. A ser espaciado, vamos a citar tres donantes cada 20 minutos, así trabajamos cómodos y la gente está cómoda y cuidada, ¿sí? Te agradezco mucho, yo ante todo quiero agradecer, ya que aprovechando el medio, quiero agradecer el incondicional apoyo y optimismo que me dio la gente, ya sea, bueno, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, los pacientes, los donantes, bueno, a toda sí, la población. Todos. Sí, muy agradecida y, bueno, estoy muy feliz de ya poder haber cursado el virus y poder retomar con mis actividades.
Muy bien, repetimos la noticia que llegó, ¿sí?, mientras estamos en esta edición, ¿sí?, el negativo del testeo del intendente Barroso, así que en cuanto a COVID no lo tiene, y el lunes va a estar recuperándose, va a estar reintegrándose, mejor dicho, a sus funciones en el Palacio Municipal. Un saludo especial, hoy es el día del terapista ocupacional. Y Mabel, hola Mabel, gracias por estar ahí, le manda un saludo especial a Natalia Re, que es, cumple esa función en el Instituto Pasos. Así que un saludo en nombre de Mabel para Natalia Re y en nombre de ella para todos los terapistas ocupacionales que hoy están en su día. Felicitaciones, ¿sí? También nos dicen algo que es importante, tiene que ver con las rifas. Siempre hablamos a diario, es raro, por ahí la situación del COVID acá lo ha tapado, pero veníamos una vez por mes dando cuenta de algún hecho del cuento del tío, algún vivo, que hay varios, ¿sí?, suelto por ahí aprovechándose de algún incauto que suele pasar. Y tiene que ver con rifas, y lo voy a leer, si me permiten, un segundito. Maricel Irarzábal dice, buenas tardes, agradecemos se pueda comunicar que el comedor Ovejitas de Jesús nunca tuvo rifas. No tiene ni tendrá porque hay gente inescrupulosa. Está usando nuestra ONG para vender rifas falsas y estafar a la gente. Así que bueno, gracias Maricel por la información. Importante porque, como decimos, siempre hay algún vivo, algún inescrupuloso, como bien dice Maricel, que se aprovecha de alguna organización también o en nombre, ¿sí?, de alguna institución, alguna organización, en este caso Ovejitas de Jesús. Bueno, si le ofrecen una rifa, llamen al 911 y denúncienlo directamente a esa persona, porque, como bien dice Maricel, no está autorizado y no están haciendo ninguna rifa en nombre de esa institución Ovejitas de Jesús. Antes de ir a la pausa, nos queda más para compartir, así que no se vayan de ahí. Tengo para ofrecerte y contarte lo que es la posibilidad que tenés de tener la vivienda, esa que tanto soñás, de una manera accesible. ¿Con qué? Con Viviendas 9 de Julio, son viviendas industrializadas, de estructura de acero, tiene terminaciones, por supuesto, de exteriores, toda completita te la entregan. Hay distintas opciones de acuerdo a tus necesidades, y además tenés revestimientos, aberturas colgadas, te la entregan lista para que empieces a meter los muebles, y te metas a vivir. Y además una financiación a tu medida. Pregunta, informate en Viviendas 9 de Julio, en los teléfonos que tenés en pantalla, ahí también al 598597 y también al correo electrónico viviendas9dejulio@gmail.com. Pausa, ya volvemos. Te invitamos a que seas parte de Somos Noticias, que seas parte a través de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu producto, promocionando, siendo sponsor del noticiero, de cada mediodía, llevándote la información y llevándole a la audiencia todo lo que tiene que saber, también tu producto. Comunícate con nosotros a los contactos que están al pie de esta pantalla y sé parte de Somos Noticias. Saborearte de Mataco Palacios. Vos te quedás en casa, nosotros te llevamos la comida. Tenemos promociones en pastas, milanesas, hamburguesas, asado. Llámanos 428-017 o 2317-404250. Si trabajás en salud, sos bombero o policía, tenemos un 10% de descuento para vos. Saborearte. Yeah.
Pollería Las Marías, de Claudia Brena. Elaboración diaria y a la vista. Milanesas de pechuga con provenzal. Milanesas de pechuga, sal y pimienta. Medallones rellenos de jamón y queso. Medallones rellenos de calabaza. Hamburguesas, churrascos parrilleros. Pollos arrollados de jamón y queso. Roquefort y ciruela y ananá. Pedidos y envíos al WhatsApp 2317-57-9351 y 2317-417318. Te esperamos en Eva Perón 1407, casi Robio. Somos una empresa familiar con una trayectoria de más de 20 años que se dedica a la instalación y reparación de equipos hidráulicos. Además ofrecemos venta y distribución de repuestos. Óleo Hidráulica RU, instalación y reparación de equipos hidráulicos, venta y distribución de repuestos. Avenida Agustín Álvarez 1121, 9 de julio, teléfono 2317-538549. Ventas arroba oleohidráulica.ru.com. Orbinue SRL. Comederos para Fitlot, tanques australianos, bebederos para hacienda, guardaganados, piletas de natación. Colocamos en todo el país, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en hormigón elaborado. Orbinue SRL, Avenida Urquiza 380, teléfono 42-4968. Una tarde en el parque, un viaje, una vida. Todo se comparte con una mascota. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota. Al precio que te gusta a vos. Distribuye y comercializa en 9 de julio y región Agrotín. Encontralo en tu forrajería amiga, despensa o autoservicio. Mac Pollos, pescadería y pollería. Venta directa de pollos, pescados de mar y río, mariscos nacionales e importados. Toda la variedad de medallones congelados de pescados y pollos, bocaditos de verduras y soja. Precios directos de frigorífico de Mar del Plata. Encontranos en Cavalari esquina Edison. Y ahora también Mac Pescadería, ubicada en 25 de mayo entre Río Paraná y Freire. Venta de pescados frescos, mariscos, medallones, milanesas y mucho más. Haz tu pedido, envío sin cargo. Teléfono 61-2027. Trabajamos todas las tarjetas. La mejor atención y servicio nos caracterizan. La Regional Distribuidora. Fiestas, eventos, consignaciones. Mayorista de Coca-Cola, Branca Único, Bodegas Jorge Rubio, Cavas de Santino y Cervezas. Distribuidora La Regional. Ruta 5, kilómetro 261-800. Celular 2317-527233 o 2345-566162. Mail distribuidoralaregional@gmail.com. Agroveterinaria Lauken, clínica de bovinos, cerdos y pequeños animales, servicio de urgencias, internación, peluquería, alimentos, pet shop. Para el campo, asesoramiento en tambos, cría y feedlot, programas de inseminación artificial, asesoramiento en producción porcina, venta de núcleos bovinos y porcinos. Agroveterinaria Lauken, Avenida San Martín 1952, 9 de julio, teléfono 520-233, urgencias las 24 horas. La mejor alternativa es estar bien cuidados. Residencial Santa Lucía. Con más de 15 años de experiencia, tiene los mejores servicios para ofrecerte. Médicos, nutricionistas, servicio social, enfermería profesional, talleres recreativos y hotelería completa. Contamos con la habilitación del Ministerio de Salud. Municipalidad de 9 de julio y además somos prestadores de PAMI con el 100% de cobertura, gratis para el afiliado. Conoce nuestras instalaciones en acceso Almirante Brown 1688 o acércate a nuestra oficina en Avenida San Martín 1668. Santa Lucía, un lugar para que nuestros mayores se sientan como en casa. Un evento se destaca cuando lo que se ve está bien posicionado. Y ese es nuestro objetivo siempre. Grupo 360. Pantallas LED Indoor Outdoor. La mejor calidad de imagen para todo tipo de eventos sociales, empresariales y ejecutivos. Búscanos en las redes sociales. Fanpage, Grupo 360 Pantalla y Cabina LED. Instagram, Grupo 360 Pantallas Cabinas LED.
Continuamos con esta edición de Somos Noticias. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. La verdad que es un gusto saber que son tantos los que están ahí acompañándonos cada mediodía en esto que hacemos, que es nuestra tarea de traerle la información, lo que es noticia, lo que sucede en nuestra ciudad y en el partido. Y lo que sucede, por ejemplo, a lo largo de esta semana tiene que ver con el Consejo Escolar, que ha entregado mercadería para los bolsones que son destinados a los alumnos de las distintas escuelas del partido. Detalles sobre esto lo cuenta en esta nota la titular del Consejo Escolar, Cintia Tello. Hoy, a partir del mes de septiembre, estamos haciendo la entrega de los bolsones que se viene haciendo desde el mes de abril, pero en esta oportunidad, a raíz de que se abrió la licitación a toda la provincia y ganaron diferentes proveedores de otras localidades, tuvimos que buscar con el cuerpo de consejeros escolares un lugar para poder traer toda la mercadería y depositarla. Por suerte, con la colaboración de la sociedad rural, nos cedieron este depósito, para este galpón, para que podamos depositar toda la mercadería y tenerla a resguardo acá. Bien, ¿esta mercadería está siendo distribuida para cuántas escuelas? Para todo el distrito de 9 de julio, estamos entregando en esta oportunidad 6.500 bolsones que se va a repetir dos veces en el mes. Sí, son 6.500 ahora los primeros días y el 22-23 volvemos a hacer la misma entrega al distrito. ¿Qué tienen los bolsones? ¿Qué contienen? En esta oportunidad, como te decía, al haber abierto la licitación a la provincia, a toda la provincia, y haber realizado la licitación por renglón, es decir, por producto, pudimos tener un bolsón que está compuesto por 15 artículos. Te cuento, si querés, Adriana: leche, azúcar, cacao, galletitas, harina, harina de maíz, arveja, lenteja, jardinera, aceite, azúcar y creo que no se me escapa, y huevos, perdón, no se me escapa más nada. Eso es lo que... Exacto, exacto, sí, obviamente que desde el distrito se respeta ese listado, que es una sugerencia que nos manda provincia. Bien, ¿de dónde salen los fondos para comprar esto? El Ministerio de Desarrollo Social. Dependiendo de SAE, ¿no? Acá estamos repartiendo a todo el distrito, las localidades y planta urbana. A todas las escuelas, como ya lo hemos venido contando desde abril a esta parte, las escuelas, las directoras, son las encargadas de hacer el relevamiento y de ocuparse de que ningún alumno del distrito, si tiene la necesidad de recibir el bolsón, que no le falte, por supuesto. De eso son encargados los directores, que nos entregan el relevamiento que ellos hacen a nosotros. Bueno, nosotros nos encargamos de comprar los bolsones. En esta oportunidad te cuento, Adriana, que a partir del mes de septiembre hubo un aumento por bolsón, estábamos en 750 pesos y a partir de este mes de septiembre en 836 pesos por bolsón. Que haciendo una licitación como corresponde y abriendo a todo lo que es la provincia, tenemos más posibilidades de conseguir mejores precios y más productos y así poder cumplir con el valor nutricional, si bien no es el adecuado, no sería el ideal, porque esto lo hacíamos en los comedores, pero bueno, es una ayuda y está bastante cercano a lo que sería el valor nutricional que necesita un chico, ¿no? Claro, acá lo que también está... Exacto, bueno, esas cuestiones por la situación que estamos pasando, ¿no? Por la pandemia, los comedores todos sabemos que no se encuentran abiertos y la verdad que no tenemos, mirando hacia adelante por este año, no hay mucha expectativa de que esto pueda ocurrir, así que bueno, con esto podemos salvar un poco las necesidades que tienen los alumnos, ya que los comedores se encuentran cerrados. ¿Ustedes le entregan a granel al representante que viene y a las escuelas se arman los bolsones? Nosotros hacemos así.
En esta oportunidad lo estamos haciendo desde la rural, entregamos a través de transportes, que son los transportes escolares, que llegan a las diferentes escuelas. Los directivos, juntos con los docentes y los auxiliares, son los encargados de armar los bolsones, y va a granel, desde acá sale a granel, son los encargados de armar los bolsones en las escuelas y entregarlos a las familias. Bien, ¿alguna otra novedad, Cintia? Por el momento, Adriana, estamos abocados en estos días, que nos demanda mucho, ya verás toda la mercadería, que son muchas toneladas que se están entregando, estamos abocados a esto, sin olvidar que, si bien ahora se paró lo que es infraestructura, por estos días, bueno, suponemos que más adelante vamos a poder encarar, pero bueno, infraestructura también tiene obras en marcha, obras que ya están aprobadas y con un futuro a realizar nuevas obras. Rastreador Fournier y Mendoza es la esquina donde te van a llevar los aromas. ¿De qué? De los fiambres y quesos que tiene Loma Bonita. Y cuando entras, no vas a saber por dónde empezar ni saber todo lo que te vas a llevar, porque mirá la variedad que tenés ahí en exhibición, en los estantes. Lo que vos pienses, lo que se te ocurra, tienen ahí en cuanto a fiambres y quesos. Así que pasá por Rastreador Fournier y Mendoza, ahí está Loma Bonita, fiambres y quesos. Y nos vamos a la City Porteña para ver cómo están operando las principales monedas. Hablamos del dólar, del euro y del real. Y ahí tenemos, a ver, la cotización a esta altura de ya pasadito el mediodía. El dólar, 74,28 para la compra, 79,27 para la venta. El euro, 81,76 para la compra, 86,73 para la venta. Y el real, 12,86 y 14,36. Es importante que en estos tiempos te sientas seguro, protegida también. Bueno, y para eso nada mejor que contar con el seguro de un grupo como Freire, el que te puede aportar, que se va a adaptar no solo a tus necesidades, sino también a tu bolsillo. En el grupo Freire vas a encontrar la póliza, el seguro, que te va a dar la tranquilidad, no solo de tener justamente ese seguro, sino también de que, llegado el momento, van a respaldarte. Así que aprovechá, consultalos a través de sus canales digitales, los horarios de atención los tenés ahí en pantalla, las oficinas en la esquina de Mitre y Cosentino, Mitre 613, y el teléfono del 520764, podés comunicarte para solicitar un turno y también, por qué no, algún asesoramiento, y seguramente van a encontrar la póliza que se adecue a tus necesidades ahí en el Grupo Freire. Vamos a compartir ahora también la segunda parte de lo que tiene que ver con la entrega, no solo de mercaderías, lo que vimos recién escuchando a su titular, a Cintia Tello. Ahora Eliana Moro va a contar la otra parte, lo que tiene que ver con la entrega de elementos de limpieza, justamente para desinfectar, para que cada institución educativa, bueno, cumpla con todos los requerimientos de seguridad e higiene, sobre todo en estos tiempos de COVID. Eliana Moro. Bueno, sí, cada día, como 9 de julio fue cambiando de fase, obviamente es de público conocimiento, nosotros hicimos mucho hincapié en el tema de la utilización del protocolo, que también llegó desde el nivel central, y nosotros armamos acá en este predio el propio para todo el personal que está trabajando, ayudándonos, que para ellos también queremos agradecerles, docentes del programa PIEDA y docentes en general que ha convocado Jefatura Distrital. Hemos realizado un protocolo y hemos tenido en cuenta el lineamiento que viene del nivel central y también el municipal, que es, bueno, el cuidado, el distanciamiento, las medidas de higiene y de seguridad, el relevar cada persona que entra, en el día que entra, el horario que entra, como corresponde, por cualquier eventualidad. Reforzamos esta información desde las escuelas a los padres, que por favor lleven una bolsa o una caja. A veces también se utiliza la misma caja que llegan los productos. Es un tema, pero bueno, este costo, este dinero no tenemos para costear el tema de la bolsa en sí.
Pero bueno, la verdad que hemos tenido muy buena predisposición y en eso estamos, porque bueno, en definitiva, los alimentos tienen que llegar a cada uno de los niños, los jóvenes y los adolescentes del 9 de julio, así que creo que estamos todos, porque como dijo Cintia, la sociedad rural aportó lo suyo, el municipio aportó lo suyo, jefatura aportó lo suyo, consejo escolar obviamente, llevando, organizando toda la logística y organizando todo esto, que es bastante arduo. Y además, la semana pasada se terminó de entregar a todas las instituciones del distrito gran cantidad de artículos de limpieza, que vino también una partida muy importante de dinero y se terminó de entregar lo que hace y refuerza todo lo que es el protocolo. Obviamente se entregó barbijo para los auxiliares y guantes, se entregó muchísima lavandina, detergente, trapos de piso, alcohol en gel, los rollos de industriales de papel, dispositivos para vaporizar la mercadería, o sea, todo eso está provisto en todas las escuelas. En Sarmiento 1284 está el almacén de comidas, la cocina, ¿eh? Así que ahí tenés un amplio menú en todas opciones caseras, bien caseras para que te des un gusto al mediodía, a la noche. Te sugiero, hoy te voy a sugerir la gran variedad que tienen en pizzas, la que se te ocurra, la que se te ocurra. Tenés de crudo y rúcula, carbonara, palmito, cuatro quesos. Bueno, algunas. Son como 10 las variedades que podés elegir. Pero además tienen tacos, hamburguesas y muchos platos más. Así que la cocina, este almacén de comidas que está en Sarmiento 1284, está esperando que le hagas el pedido. Pausa y ya volvemos. Lo necesitas ya, lo tenés ya. Así de fácil. MercadoYaOnline.com. Podés realizar tu pedido por WhatsApp o por teléfono. Lo pedís y lo llevamos a tu casa. Gracias. Mercado Ya. Un supermercado a un clic de tus manos. Abuela Cota, lavandería artesanal, lavado y secado de ropa en general, limpieza especial de acolchados super grandes, ropa delicada a mano, servicio express 4 horas, barrera sanitaria, perfuminas y sanitizantes, retiros y entregas a domicilio, atendido por sus dueñas Claudia Brena y Graciela Rodríguez, Santa Fe 868, 2317-417318, 2317-419112. Salón Unisex y Academia de Peluquería Masculina y Femenina. Estilista Fernando Escardino. También contamos con todo lo nuevo en belleza, nuevas tendencias 2020 y los últimos cambios de look. Anexos nuevos, cosmetología, masajes, manos y más. Pasa por Rioja 1474. La academia está abierta para inscribirse todo el año. Estilista Fernando Escardino. Orbinue SRL. Comederos para Fitlot, tanques australianos, bebederos para hacienda, guardaganados, piletas de natación. Colocamos en todo el país una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en hormigón elaborado. Orbinue SRL, Avenida Urquiza 380, teléfono 42-4968. Un evento se destaca cuando lo que se ve está bien posicionado. Y ese es nuestro objetivo siempre. Grupo 360.
Pantallas LED indoor, outdoor. La mejor calidad de imagen para todo tipo de eventos sociales, empresariales y ejecutivos. Búscanos en las redes sociales. Fanpage, Grupo 360 Pantalla y Cabina LED. Instagram, Grupo 360 Pantallas Cabinas LED. Clínica Veterinaria Mundo Animal invita a conocer su nuevo local en Irigoyen 1539. Diseñado para un mayor confort y atención para sus mascotas, con dos consultorios, amplio quirófano, sectores exclusivos de internación y peluquería, pet shop con mayor amplitud, atención profesional y alimentos balanceados de máxima calidad. Mundo Animal, Irigoyen 1539, teléfono 52-1010, urgencias 2317-1550-1059, 9 de julio. Sport, 0 kilómetros y usados seleccionados de todas las marcas. Vení a conocer tu próximo auto al mayor multimarcas de la zona. 0 kilómetros en Avenida Mitre 957, 9 de julio y Avenida Rivadavia 1401, Bragado. Y usados en Avenida San Martín 1465, 9 de julio y Avenida Elizondo 3360, Bragado. Te esperamos en nuestras 4 sucursales Auto Sport. Vendemos su producción directo al puerto, sin intermediarios, maximizando las ganancias del productor y acelerando los tiempos. Bulldain, logística y gestión agropecuaria. Ruta 5, kilómetro 2, 64 y medio. Teléfono 2317-614846. 5 millones y muchos más. 5 billones y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, son 5 millones solo para ti. Este año el gallito explota. Más de 1000 ganadores, más de 10 millones en premios, sorteos de marzo a diciembre, premios por día, semanales y mensuales, sorteos cancelación, en julio 500.000 pesos, en octubre 250.000 y mucho más. Y en la noche final, 7 millones de pesos, electrodomésticos, motos, lanchas y el último sorteo, 5 millones de pesos. Dame 5 millones y mucho más. 5 millones de pesos más 250 mil si estás presente. Shows imperdibles en vivo. Compra tu cartón en bingobuenasuertelibertad.com.ar o llamando al 02317-1553-6887 y a nuestros vendedores oficiales. Bingo Buena Suerte Regional 2021. Muchos premios todo el año. ¿Te lo vas a perder? Pollos, pescadería y pollería. Venta directa de pollos, pescados de mar y río, mariscos nacionales e importados. Toda la variedad de medallones congelados de pescados y pollos, bocaditos de verduras y soja. Precios directos de frigorífico de Mar del Plata. Encontranos en Cavalari esquina Edison. Y ahora también Mac Pescadería, ubicada en 25 de mayo entre Río Paraná y Freire. Venta de pescados frescos, mariscos, medallones, milanesas y mucho más. Haz tu pedido, envío sin cargo. Teléfono 61 2027. Trabajamos todas las tarjetas.
En Shofarte fabricamos el mosquitero en el día. Sí, en el día. Llámanos ya. 403102. Además, como siempre, toda la variedad en puertas y ventanas. Aberturas Shofar. Avenida Mitre 1946. Teléfono 403102. Muy bien, antes de despedirnos, mire lo que tengo acá. Esto es un anticipo. Esto es lo que es, son pruebas en vivo y esto es parte de lo que vamos a empezar a aplicar. Todos estos son ustedes, ¿sí? Son los mensajes. En este caso, a través del 5011-08, ahí está, 5011-08, a través del WhatsApp. Todos estos, ¿sí? Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre digo y no me canso en nombre de todo el equipo de Somos Noticias. Pero también van a aparecer acá los que nos mandan a través del Facebook y alguna que otra plataforma de las que tenemos también, las plataformas digitales. Pero estos son todos ustedes y para que vean, y mañana los vamos a tener acá en pantalla. Vamos a compartir la pantalla entre ustedes y nosotros, ¿sí? Participando de esta manera vamos a poder leer en vivo, en directo, muchos de los mensajes de ustedes. Así que a partir de mañana, si los escriben, muchísimo mejor, porque vamos a poder compartirlos con ustedes, ¿sí? Y que ustedes también sean parte del noticiero. Así que gracias. Eso a partir de mañana. Antes de despedirnos vamos a ver el clima. ¿Cómo está el clima? Y el extendido. A ver, mañana 17 la máxima, 5 la mínima, algo de nubosidad, pero el sol también ahí combatiendo palmo a palmo con las nubes. Eso sí, sábado y domingo... lindo clima, se lo podemos anticipar, lindas temperaturas, entre primaverales las máximas e invernales las mínimas, ¿sí? Como pueden ver, 19 la máxima para el sábado, 2 la mínima para ese día y el domingo también, algo parecido, 21 la máxima, 3 la mínima. Gracias por dejarnos estar un mediodía más con ustedes, llevándole la información, lo que sucede, lo que es noticia y lo que pasa acá en 9 de julio, en el partido, en su totalidad. Hoy estuvimos en Quiroga. Atención, las localidades también, que no nos olvidamos del resto y las seguimos y van a tener también su lugar acá en Somos Noticias. Lo mismo que los barrios de la ciudad cabecera. Prepárense porque vamos a salir a la calle y ustedes también van a participar, ¿sí? Así que, bueno, todo eso es lo que se viene, lo que estamos craneando acá desde el equipo de Somos Noticias. Llega Somos Agro, lo siento Siriaco, muchísimas gracias, ¿sí? Le robamos unos minutos, pero bueno, así es el noticiero, así son las noticias, nos reencontramos mañana a 12:30 acá en Somos Noticias. Pase un lindo día, cuídense, chau. Hola, bienvenidos a Somos Agro TV, el espacio de comunicación del campo del partido de 9 de julio hacia el país. Esta semana
fuimos parte de una conferencia convocada por la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios con integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino. Los interlocutores de este espacio de trabajo de la cadena agropecuaria argentina, que busca trabajar un proyecto a 10 años para toda la cadena, fueron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martín, que es el vocero de este espacio, también el presidente de la Federación de Acopiadores del país, Fernando Rivara, y el coordinador de la Mesa Nacional de Carnes y Ganado, el ingeniero Dardo Giesa. Conceptos de este encuentro aquí. Primera vez diría para Fernando Rivara, si de acuerdo a lo que vos hablaste, Fernando, si el actual gobierno tiene suficiente peso político para tomar estas decisiones que vos comentabas. Voy a responder con otra pregunta. ¿Ustedes se creen que este gobierno puede llegar a las próximas elecciones dentro de 3 años y pico con esta situación de desempleo, pobreza e inflación? Yo lo veo absolutamente inviable, con lo cual van a tener que pelear con el cuchillo entre los dientes. Así que este es un desafío que para mí, bueno, nada, lo va a encarar el gobierno. Habrá que ver cómo le va. Pero, a ver, nosotros tres hemos hablado mucho, hemos descrito muchas cosas, pero yo les quiero decir algo a ustedes. Este consejo tiene las anteojeras puestas, muchachos. No miramos a los costados, no hacemos análisis que si uno va a hacer tal cosa, que si el poder legislativo, que si la oposición, que si el poder ejecutivo, que si el ministro fulanito, o que si Grabois dice o que no dice. Nosotros tenemos nuestro camino trazado y vamos para adelante. El que quiere seguir, que nos siga. Pero es el objetivo de este consejo, presentar el proyecto y poder hablar con este consejo que creó el presidente para ir viendo de solucionar los problemas. ¿Se conseguirá o no se conseguirá? Es el partido jugar. Otra pregunta de Bianchi, de alguna manera está relacionada a esta, es un país que se mueve por espasmos en sentidos tan opuestos. ¿Qué garantiza que haya políticas de Estado que se cumplan a cambiar los gobiernos con distintos signos políticos? A ver, yo creo que eso fue las primeras cosas que nos movieron. Está totalmente claro que Argentina no ha tenido política en los últimos 100 años, por decirlo, y se ha movido por espasmos de cada uno de los gobiernos, con el agravante que los argentinos destruimos lo que hizo el gobierno anterior, aunque haya estado bien. Justamente por eso es que estamos promoviendo una política de Estado que tenga que salir del Parlamento. Y por eso es la hoja de ruta que nos hemos sentado con oficialistas, opositores, tratando de convencerlos que este es el camino. ¿Puede fallar? Sí, claro. Porque está visto que aún ni el Parlamento es solución. Recuerden cuando alguien dijo, esto es ley, y a los 10 minutos la ley dejó de ser ley. Pero creemos que es el camino que tenemos que recorrer. Centrarnos en la oposición, con los oficialistas, lograr una ley que nos proyecte a largo plazo, hacerle entender a la política que no hay otro camino. Preguntando en qué se diferencia el otro plan estratégico alimentario del kirchnerismo, ¿no? Que era parecido al foro agroindustrial. Si pueden ser 2 o 3 palabras nada más, José. Yo no debo reconocer, ustedes saben que soy muy nuevo en estas lides de la política agropecuaria, hace 1 año y moneda que estoy en la bolsa, no sé cómo fue el anterior plan del kirchnerismo, la verdad que no lo tengo presente. Si se refieren al foro de la cadena agroindustrial, ¿qué es lo que nos diferencia? Que aquello fue una entidad que lamentablemente los mismos celos de los que formaban parte terminaron destruyéndola. En este caso, como hay un proyecto y por ahora no tenemos celos, creemos que vamos a tener un poco más de vida. Y otra vez, lo único que nos une es un proyecto y creemos, por lo que decíamos antes, todo lo que hemos recogido hoy por hoy de opositores, oficialistas, ministros, gobernadores, senadores, diputados, es apoyo. Ahora, como bien decía Fernando,
estamos esperando esta mesa chica donde podamos sentarnos con quienes manejan la tesorería a ver si aceptan las propuestas que estamos haciendo. Nosotros vamos a ser felices que de todo lo que estamos haciendo, al menos una parte se implemente. De ninguna manera, y por allí algunas cosas que vemos, ¿no?, con preocupación, cuando alguien cree que el Consejo viene a solucionar los problemas del país. No, de ninguna manera. Es lo que hablábamos antes. Esto estamos trabajando a una altura tal que queremos ir por alguna de las cosas que nos pueden ayudar a mejorar. Lejísimo vamos a estar de solucionar los problemas que tiene la Argentina y la agroindustria. Esto es muy complejo. Sí queremos proponer ciertos estímulos que permitan crecer en la industria, generar empleo y generar divisas. Acá hay una pregunta de Daniel Valerio con respecto al sector agroindustrial, está reclamando baja de impuestos, retenciones, etcétera, como indicaron, bueno, ustedes tres. No habría, entra en un planteo mucho más técnico, ¿no? Si en primer lugar no habría que bajar el IVA que pagan los consumidores para estimular el consumo interno. ¿Ese tipo de herramientas están planteados, digamos, en esto que están presentando, conversando con los legisladores, en estos proyectos? Estamos presentando un plan para aumentar las exportaciones. Si nosotros no somos los que hemos sido electos por la ciudadanía para conducir la República Argentina. No somos los diputados y senadores, ni los presidentes, ni el gobernador, ni nadie. O sea, lo que estamos haciendo es presentar un proyecto, como yo le decía hoy, aumento de exportaciones, creación de puestos de trabajo y migración inversa. La magnitud de la transformación quizás es tan grande y nos excede a nosotros como sector agroindustrial. Ahora, nosotros como sector agroindustrial, con la dispersión geográfica que tenemos, con la cantidad de cámaras y producciones que presentamos, poder acercarle al gobierno y decirle, bueno, mirá, esta es una opción que tienen ustedes para crecimiento de la mano nuestra, me parece que es una batalla que hay que darla. Yo no les aseguro el triunfo, pero sí que la batalla hay que darla. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? No hacer nada, quedarte en tu casa, esperar que todo cambie. No va a cambiar nada. Me sorprende la cantidad de representaciones que tiene este sector. El día que tomemos conciencia nos vamos a dar cuenta que es inviable que cualquier presidente nos siente a la mesa. Hay sectores que tienen 5 o 6 cámaras, todas peleados entre ellos, cámaras de 2 empresas. En algún momento la cadena agroindustrial tiene que hacer un mea culpa y decir dejémonos de embromar. Y que va desde 4 entidades gremiales que representan a los productores, más 6 o 7 bolsas de comercio y de cereales dispersas por el país, 5 cámaras. Creo que, mirá, no porque esté Fernando acá, me parece que Acopio debe ser la única entidad que tiene una federación que agrupa a todos. El resto, y probablemente el centro de exportadores, el resto estamos terriblemente dispersos. Para un gobierno es una papa, porque para negociar se sienta con 3 o 4 de cada uno y se acabó. Entonces creo que la principal autocrítica que tenemos que hacer y que creo que nos dio algo de éxito en este grupo es, en primer lugar, entender para qué estamos. De poner egos, de poner situaciones personales, ambiciones de poder, si queremos que la Argentina no sea Venezuela. Simplemente eso. Con lo cual, deponiendo un poco esto, creo que va a haber un cambio sustancial. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Una tarde en el parque, un viaje, una vida. Todo se comparte con una mascota. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota. Al precio
que te gusta a vos. Distribuye y comercializa el 9 de julio y región Agrotín. Encontralo en tu forrajería amiga, despensa o autoservicio. La Madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La Madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La Madrugada, La Madrugada, La Madrugada Agropecuaria. La Madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Cooperativa Agrícola Ganadera Dudignac Limitada, 60 años contribuyendo a la ruralidad y comunidad de Dudignac. Oficinas en Dudignac, 9 de julio y del Valle, partido de 25 de mayo. Todos los días usted, agricultor, ya enfrenta muchas incertidumbres. ¿Lloverá? ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora, con esta pandemia global, usted tiene nuevos desafíos por delante. Pero puede estar seguro. El campo va a continuar produciendo. La lluvia va a continuar cayendo. Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo. Porque el campo no va a parar. Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo. Y durante esta crisis, lo va a seguir apoyando a usted. Con productos sencillos y confiables. Con servicios sencillos y confiables. Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando. Con soluciones financieras flexibles para asegurar su negocio ante la necesidad. Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad los alimentos esenciales para la población en cuarentena y prepararse para el día siguiente, para conducir al mundo hacia adelante. Y a pesar del necesario distanciamiento social en estos tiempos difíciles, Massey Ferguson y su red de concesionarios están más cerca que nunca para apoyarlo. Porque el campo no puede parar durante la crisis. Confiamos en usted. Y quien confía, lo hace con el corazón. Comercializa Agrotrack SRL en 9 de julio, Pilmaiquén de Buflete Hermanos, Avenida Mitre 4097, teléfono celular 2317-417467 o 425-092. El Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina desarrolló en la primera semana de septiembre una nueva jornada a campo de manera virtual. En esta oportunidad fue desde el establecimiento desde el sur, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Allí uno de los disertantes de esta jornada fue el ingeniero Aníbal Pordomingo, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes de INTA. Pordomingo se enfocó en algunos aspectos en lo que tiene que ver con las claves, para la conversión de carnes en un establecimiento de feedlot. Si bien la actividad del feedlot no pasa por un buen momento en sus números económicos, no deja de ser un buen negocio en el mediano y largo plazo. Conceptos que dejó el ingeniero Pordomingo. La empresa o establecimiento tiene un diseño y unas características que no son comunes a la mayoría de los engordes a corral del país. O sea, en primer lugar, tiene una escala y una dimensión y una proyección de mediano a largo plazo que no la tienen los otros emprendimientos. O sea, tiene una apuesta a mediano a largo plazo de producción con un sentido claro hacia la exportación. No escapan estos emprendimientos grandes de problemas simples, como pueden ser aspectos de la calidad de los insumos, el manejo de, sobre todo temprano, del animal que ingresa a los corrales, el conocimiento del manejo previo al corral, o sea, lo que se llama el preacondicionamiento. Entonces uno lo que trata de poner en evidencia es esos puntos clave que no solamente son útiles a este tipo de empresa, sino a la gran mayoría. Por ejemplo, para un emprendimiento de 1000 animales, resolver un problema de calidad de grano es relativamente simple. Ahora, si yo tengo 10.000,
ya la logística, los volúmenes, el problema si emerge es mucho más complejo, porque uno puede detenerse en cambios pequeños. Y entre esas claves, bueno, yo ya mencioné una, que en Argentina es muy clara, que la cantidad de energía que nosotros obtenemos, extraemos de los insumos que le presentamos al animal, en la forma en que se los presentamos, no es la misma que la que se obtiene en otro lado. En primer lugar, porque tal vez nuestros granos, nuestros insumos, a veces no son, por no clasificarlos, por no tipificarlos, de la calidad deseable. Tenemos mucha variabilidad en el tipo de insumo, en el tipo de grano. A veces los maíces son muy buenos, y otras veces son pequeños, duros, difíciles de romper, y aunque uno los procesa, los aplasta, los quiebra, los muele, no tiene la misma cantidad de almidón y energía digestible que se obtendrían de materiales mejor clasificados. También nos ocurre con otros alimentos, como pueden ser fuentes proteicas, que tienen alta variabilidad, y uno cree que son siempre lo mismo, y la realidad es que también cambian. Entonces, en esto de obtener la energía de los insumos aprovechable por el animal, hay todo un desafío en estos engordes donde justamente el peso del mantenimiento es muy importante, entonces uno tiene que usar alimentos que sean rápidamente, eficientemente degradados y utilizados. Si no, estamos pasando mucho alimento por el animal y en un animal que a su vez tiene un peso importante y una masa corporal que mantener. El problema del engorde coral argentino es que ha ido hacia un mercado interno de un animal liviano, engordes a corral de tipo corto, donde ha importado más el negocio de compraventa y tal vez la tenencia o la oportunidad de venta más que la conversión. Por eso que nosotros no hemos sido en estos últimos 30 años un ejemplo de conversión, o sea, no hemos mejorado sustancialmente la conversión en los corrales. Hoy las conversiones generales están entre 7 a 1, 8 a 1, y podrían estar muy por debajo de 7 a 1, aún en animal pesado. Entonces, hay un trabajo pendiente allí, que es mejorar esas conversiones. Y eso va a ocurrir en la medida en que el sistema premie, de alguna manera, esa productividad o esa eficiencia. En el animal liviano, le cuesta más premiar eso, porque son tiempos cortos, y no se ven los efectos realmente de una alta calidad de insumo. Pero cuando están más días, más tiempo en los corrales, para ser animales más pesados, ahí aparecen estas debilidades. Y probablemente entonces va a ser el mercado del animal más pesado, ese de 4.50 arriba, que es el que va a poner un poco más de presión en la calidad del alimento, cómo lo procesa, cómo lo mezcla, cómo lo presenta todos los días en el comedero. Ese es el otro espacio de mejora sustantivo. O sea, vamos a escuchar hablar cada vez más de esto de consumo restringido, de consumo controlado, del 10% menos de lo que el animal estaría dispuesto a comer. Pero para saber lo que el animal está dispuesto a comer, hay que poder hacer lectura de comedero en forma consistente, a la tarde o a la noche y después a la mañana, y ordenar esa mirada. O sea, hay una cuestión de manejo del alimento y la disposición del alimento en el comedero que hace a la eficiencia. Entonces, ese es el segundo aspecto que tenemos que introducir. No es la cuestión ir a buscar en estos lugares dietas muy sofisticadas. Las dietas van a ser simples, tan simples o más simples de las que podemos a veces imaginar en sistemas más chicos, en sus ingredientes. La cuestión es que la calidad de los ingredientes, el mezclado, el procesado, el monitoreo de la presentación del alimento es muy importante en estos centros que producen muchos kilos por animal, que quieren hacer un animal más bien de tipo pesado, ¿no? Y si tenés un minuto, el tercero, y no menor, que yo pondría en la lista, es lo que yo introduje al principio y le llamé el preacondicionamiento o la calidad del animal que ingresa. No es indiferente el sistema de corral al animal que ingresa. O sea, un animal que tiene una recría excesivamente dura, una recría pobre,
puede en el corral hacer alguna compensación, tener algún crecimiento compensatorio, pero de ninguna manera construye en esos 100 días o 120 días lo que no pudo construir en un año, que es capacidad de deponer masa intramuscular, generar una relación músculo-grasa aceptable. Son animales que van a tender al magro, a tener una musculatura más bien oscura y magra, aunque se pasen de engrasamiento dorsal. No pueden hacer en los corrales lo que no hicimos durante un año en una recría. Entonces, algo de compensatorio hay, sí, en animales delgados, pero si vienen muy débiles, muy delgados, muy castigados en su recría, ese animal no tiene las deficiencias y no genera el producto que desearíamos. Entonces, el conocimiento de cómo es el animal recriado es muy importante. Y por eso allí también uno habla de indicadores, que a veces son las edades o los pesos mínimos, los aumentos de peso mínimos durante la recría, como para presuponer que el animal tiene un desarrollo relativamente normal. Y hay un punto clave en esa recría que es el peridestete y el postdestete. El ternero, los impactos mayores del desmanejo o de la mala nutrición lo sufre al pie de la madre o en los pocos meses postdestete, o sea, 3 o 4 meses postdestete. Si yo lo maltrato mucho postdestete, eso genera una impronta sobre el desarrollo que muy probablemente no podamos corregir en las etapas posteriores. En YPF Agro sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Una tarde en el parque, un viaje, una vida. Todo se comparte con una mascota. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota, al precio que te gusta a vos. Distribuye y comercializa el 9 de julio y región Agrotín. Encontralo en tu forrajería amiga, despensa o autoservicio. La Madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria, semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La Madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La Madrugada, La Madrugada, La Madrugada Agropecuaria. La Madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Cooperativa Agrícola Ganadera Dudignac Limitada, 60 años contribuyendo a la ruralidad y comunidad de Dudignac. Oficinas en Dudignac, 9 de julio y del Valle, partido de 25 de mayo. Todos los días usted, agricultor, ya enfrenta muchas incertidumbres. ¿Lloverá? ¿Cómo responderá el suelo? ¿Cómo estará el mercado? Y ahora con esta pandemia global, usted tiene nuevos desafíos por delante. Pero puede estar seguro. El campo va a continuar produciendo. La lluvia va a continuar cayendo. Y los cultivos y cosechas van a continuar alrededor del mundo. Porque el campo no va a parar. Es por eso que Massey Ferguson confía tanto en el campo. Y durante esta crisis lo va a seguir apoyando a usted. Con productos sencillos y confiables. Con servicios sencillos y confiables. Con los repuestos y servicios que necesite para seguir trabajando. Con soluciones financieras flexibles para asegurar su negocio ante la necesidad. Para que pueda seguir produciendo con total tranquilidad los alimentos esenciales para la población en cuarentena y prepararse para el día siguiente. Para conducir al mundo hacia adelante.
Y a pesar del necesario distanciamiento social en estos tiempos difíciles, Massey Ferguson y su red de concesionarios están más cerca que nunca para apoyarlo, porque el campo no puede parar durante la crisis. Confiamos en usted, y quien confía, lo hace con el corazón. Comercializa Agrotrack SRL 9 de julio, Pilmaiquén de Buflete Hermanos, Avenida Mitre 4097, teléfono celular 2317-417467 o 425-092. Esta semana, precisamente el pasado martes 8 de septiembre, fue el Día del Agricultor. Desde Somos Agro TV nos dirigimos a un establecimiento rural en el paraje El Chaja. Allí dialogamos con los productores, Rodolfo Guarino y su esposa, María Luján Amado. 65 años de estar viviendo en el campo y desarrollándose en el campo. Desde un establecimiento con tan solo 25 hectáreas, tanto Rodolfo como su esposa María Luján nos cuentan cómo hacen el manejo de esta actividad y un dato no menor, un monte de frutas de durazno, lo cuentan aquí. Nací en el campo, sí. De la panza de mi vieja hasta ahora. Uh-huh. Bueno, Toda la vida. En este mismo lugar, esta zona del Chaja. No, yo vengo del valle y a los 13 años tuvimos. Mi viejo se vino a una estancia a trabajar y de ahí empecé a trabajar. A los 15 años empecé a trabajar en los tractores y en las cosechadoras. Y bueno, tuve 30 años trabajando en eso. Pero ya a los 17 años ya era trabajador oficial. Yo nací, crecí, sigo en el campo y bueno, siempre, para mí nunca fue un sacrificio, siempre he vivido con gusto y bueno, me encanta estar acá en el campo toda la vida. Rodolfo, teniendo todas las posibilidades de ir a vivir a la ciudad y poder ir y venir, porque además está cerca de la ciudad o de una localidad, ¿por qué siempre decidieron establecerse en el campo y vivir en el campo y desarrollarse en el campo? Es que lo que pasa es que el campo, una vez que le tomas cariño, no podés salir más. Nosotros a veces vamos, estamos un día allá y ya está. Tenemos la casa el 9 de julio, pero vamos y venimos. Estás allá y ya querés volver, ¿viste? Querés que mirar a los animales, que ver una chancha, que una vaca, ¿viste? Tenés el estar en el campo, no podés, para mí es eso. Bueno, y dentro de la actividad, ¿qué tipo de producciones llevan adelante? ¿Un establecimiento de cuántas hectáreas estamos? 25 hectáreas. 25 hectáreas. Mm. Bueno, ¿y qué desarrollan? Y desarrollamos agricultura, ganadería, porcino, ave, quinta, huerta, de lo que se puede hacer, se hace. Se hace. Uh-huh. Bueno, y cuando uno llega, se encuentra con un buen monte frutal. Sí, hace 40 años que estamos en un monte. Mis padres toda la vida se dedicaron al monte de durazno y, bueno, de toda fruta, pero siempre fuerte fue el durazno. Uh-huh. Y bueno, y también la horticultura toda la vida. Y bueno, después que dejaron ellos, seguimos nosotros. Y bueno, y a mí me gusta estar en contacto con la naturaleza, con los animales. Y agradezco a mis padres el haberme inculcado su amor y dedicación a la tierra. En cuanto a horticultura, ¿qué tipos de producciones hacen? Horticultura, tomates, zapallos. Bueno, antes hacíamos más, ahora es como que hacemos un poco menos, sí. Bien. Pero todo lo que sea de... huerta, imagino, sí. Que si bien lo realizan para el consumo propio, pero también comercializan. También sí, también comercializamos algo, sí. Uh-huh. Sí. Bien, en verdulerías de la ciudad. Sí, también, sí. Rodolfo, bueno, contanos un poquito en cuanto a agricultura, producción animal bovina y porcino, bueno, ¿qué es lo que siembran en agricultura? Digamos, ¿es para venta o para el consumo de los animales? No, hacemos... Depende de los valores que hay y se hace. Como se sembramos soja y después canjeamos por maíz, porque a veces el maíz no se puede por los valores que tiene para sembrar. Y después, todo, animales,
y chancho, oveja. En cuanto a ganadería vacuna, ¿qué hacen? ¿Feedlot o hacen cría? Estábamos haciendo feedlot, terminándolo, los animales que creábamos los terminábamos. Pero ahora ya como mucho trabajo, ya es mucho lo que hay que hacerle, estamos haciendo invernada. Bien. Sacamos invernada. Muy bien. ¿Con reproductores propios o hacen inseminación? No, con reproductores propios. Pero, ¿raza? A ver, en Angus Colorado. Ajá. Ya lo habrás visto. Bueno, y en cuanto al manejo porcino y ovino, contanos un poquito cómo eso lo manejan. No, eso ya en este momento se está manejando poco, pero llegamos a tener 20, 25 chanchas de cría, todo lechón, las sacábamos de lechón. Y ovino no tanto, porque no es tanta la comercialización que se hace. Ya. María Luján, bueno, contanos cómo es ese manejo del monte, digamos, cuándo comienza, cuándo es la producción, el raleo del monte, contanos eso. Bueno, se comienza con la poda, que se hace en mayo, y después trabajarle siempre que la tierra, que no tenga, yuyos, todas esas cosas, y bueno, un poco también es él el que más encargado del monte. Bien. Pero y la producción comienza en diciembre y termina en febrero más o menos. Y todo depende del tiempo. Vos tenés, cuando te caen esas heladas medias tardías, ahí te baja muchísimo la producción. Y si no, sí, hay años que, o muchas veces la seca. Como no hay riego, te baja la producción también. ¿Cómo manejan las enfermedades? Y siempre hay que algún producto que lo podés, que hay que pasar, porque si no, no sacás una fruta buena. Bien, y bueno, ¿en cuánto producción, digamos, en kilos? Estamos hablando de un monte de cuántas plantas y hay 120 plantas y una buena producción tenés unos 3.600, 3.800 kilos más o menos acá. Bien, ¿y cómo lo comercializan esto? Y tenemos clientes de gente que de toda la vida, que hace 40 años que lo está comprando, y después todo un mercado siempre. María, como mujer, ¿y qué se siente el hecho de trabajar la tierra? Como ya te dije, siempre lo he hecho desde niña, y bueno, es un trabajo que me gusta estar acá, me gusta, es mi lugar. Estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con la tierra. Uh-huh. Eso me gusta, así que no es un sacrificio. No es un sacrificio. No es un sacrificio, no. ¿Los hijos se quedaron aquí? Los chicos sí, se criaron acá, fueron a la escuela primaria acá en Chajá, y después, fueron alumnos internos, uno de la escuela técnica y el otro de la escuela de 25 de mayo. Uno de los aspectos que ustedes tienen en el establecimiento es que se proveen con energía solar. Y tenemos energía solar, yo calculo que debe ser 30 años. 30 años. Y cada vez vamos perfeccionando más. Y los vamos abasteciendo bien. Finalmente, Rodolfo, el hecho de decidir seguir viviendo en el campo, ¿qué es para vos, como productor agropecuario, desarrollarte y vivir en el campo? No, para mí el campo es todo. Yo pienso que para la ciudad no me van a llevar así nomás. Mientras nos podamos, la salud aguante, seguimos en el campo. Bueno, entonces ya sabe, para diciembre, enero o febrero, cualquiera de las brutulerías de 9 de julio, usted puede comprar estos exquisitos duraznos que se producen aquí en 9 de julio. Gracias, esto ha sido todo hoy en lo que es Somos Agro TV. Nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, a pies de pantalla, también este sábado por esta misma señal. Gracias, en 7 días nos volvemos a encontrar.